cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. A partir de este momento, toda la información vinculada al sector productivo. Vamos a comenzar aquí en la pista central de la Sociedad Rural de Jesús María, en el predio de Malabrigo, por supuesto, con mucha información. Pasó un congreso realmente muy importante, concretado en Cruz del Eje, en donde el tema fue la ganadería, y allí estuvo en la organización el IPCBA. Allí estuvieron las cámaras de Mundo Agro para traer estos conceptos y estos testimonios. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Bueno, el INTA presente en esta jornada del IPCBA, Víctor Burg, un especialista en temas ganaderos en el norte cordobés, especialmente por toda la tarea que realiza en Dianfunes, y el tema de la nutrición y sobre todo cómo trabajar este aspecto después de un año donde hemos tenido sequía. Sí, realmente es importante, gracias Julio por la pregunta. Estamos saliendo de un año complicado. En algunas regiones la lluvia fue normal, pero en la mayoría de las regiones del norte estuvo por debajo de del milimetraje. Y bueno, ahora la ganadería cría comienza a cobrarnos ese desfasaje de lluvia, ¿no? Entonces estamos saliendo de un invierno complicado, las vacas están comenzando a parir en aquellos productores que tienen servicios estacionados. Entonces hay que comenzar a ver en qué situación está la condición de la vaca para empezar a tomar decisiones. En algunos lugares este año llovió, ya comenzó a llover, pero se cortó hace 15 días que no llueve, entonces muy factiblemente que caigamos de nuevo en una situación normal de lluvias. Para eso hay que empezar a ser precavido, y los animales, sobre todo los vientres que están en mala condición y que han parido, hay que empezar a tomar decisiones oportunas y anticipadas para no tener después el problema de levantar no solo a la vaca, sino al ternero. Bien, cuando hablamos precisamente de esas decisiones, Víctor, estamos haciendo referencia al tema de la elección de las pasturas, de qué manera vamos a trabajar el campo con ese tema. Sí, más allá de la pastura, si estamos en un momento de sequía se nos complica y ya hay que empezar a añadir otras cuestiones de manejo, como pueden ser el destete precoz, el destete hiperprecoz, empezar a seleccionar las vacas que estén en malas condiciones y empezar a suplementar las vacas para el hecho de que la vaca vuelva a retomar celo, vuelva a adquirir condición corporal y vuelva a quedar preñada. Para seguir incrementando los índices, que en el arco noroeste son muy bajos. Estamos cerca del 50% de destete y en estas regiones un poquito menos, ¿no? Ahora, esa cuestión donde todavía no se impone la cuestión del manejo, decís 50% de destete, ¿es porque las condiciones en el norte cordobés no son las adecuadas o porque el productor todavía no las incorpora? Las condiciones son salpicadas, como decimos, ¿no? O sea, años buenos con años malos. Pero hay condiciones de manejo que todavía el productor no las adquiere, como lo que voy a dar yo a la charla de hoy, que es manejo de la condición corporal de la vaca, que es tan solo ver las vacas, es como dice el famoso dicho, contarle las costillas a las vacas. Entonces, mientras le estemos contando las costillas a las vacas, no pensemos que podemos incrementar los índices de parición y de destete, porque la vaca en esas condiciones no va a quedar preñada. Entonces, por eso tenemos esos índices que de cada dos vacas hay un ternero.
Bien, entonces, por eso es que hay que ver cuál es la vaca que nosotros vamos a destinar precisamente a la tarea de parición y sobre todo poner el acento en aquellas que están preparadas para hacerlo. Sí, por supuesto, y empezar a seleccionar lotes, sobre todo este tipo de manejo. Lo que pasa es que uno da charlas de manejo y si el productor no adquiere el servicio estacionado y sigue teniendo servicio continuo, muchas prácticas de manejo no las puede adoptar, porque el adoptar esta práctica de condición corporal es establecer momentos oportunos para tomarla, como es principio de servicio, al tacto y al parto. Entonces, si tiene servicio continuo, los servicios es todo el año, los partos son durante 6-7 meses y las condiciones que la vaca entra a servicio nunca las sabemos porque el toro está constantemente con las vacas. Entonces, hay cuestiones de manejo que son fundamentales para que el productor cambie y además ajusten las cargas. Cuando venimos un año de sequía y si nosotros sabemos que no producimos pasto, lamentablemente hay que disminuir el stock de animales dentro de nuestro establecimiento. ¿Por qué? Porque es principalmente importante mantener las pasturas. Total, la carga después viene. Si el año siguiente el año es bueno, en vez de dejar 10 vaquillonas, vamos dejando 15 vaquillonas. Y al cabo de 2 años recomponemos el stock de nuevo. Pero destruir un potrero, degradar la pastura y volverla a recuperar tarda mucho más tiempo y más aún en una situación de bosque nativo que se complica más porque no se puede intervenir. En resumen, el mensaje que le vas a dejar al productor ganadero del norte. Que ajusten cargas, que vean sus animales, que tomen decisiones oportunas, que estamos a tiempo todavía gracias a la invitación del IPCBA, que es un momento clave a octubre. Estamos a 2-3 meses del comienzo del servicio en aquellos productores que tienen servicios estacionados y de esa forma pueden ir acomodando las cargas y acomodando el nivel nutricional de sus vientres. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Vamos a la pausa, en instantes vamos a tener los precios del remate de referencia para el mercado de Hacienda del Norte Cordobés, de la mano de Pedro Pérez. También hay otras recomendaciones para compartir con ustedes. La pausa, ya seguimos con más información. En materia de agricultura hubo anuncios importantes por parte de la Bolsa de Cereales de Córdoba que ha realizado estudios pormenorizados respecto al tema del clima, lo que se viene por supuesto para esta cuestión tan importante relacionada con la agricultura y después por supuesto que ha significado en la última campaña de granos gruesos un duro golpe para todos los productores. Bueno, entre otros temas han sido los que ha anunciado la Bolsa de Cereales de Córdoba. Ya compartimos testimonios aquí en Mundo Agro. Cuentan que con el comienzo del quinto mes lunar, la bestia retorna. Hablan de una criatura infernal. Sea lo que sea, sus bocanadas de fuego desatarán la tragedia. Todo arderá. Y por donde él pase, nada crecerá en 100 años. Y los colores y los sonidos se apagarán para siempre. Algunas almas valientes podrán enfrentarlo, pero todos elegirán perder sus tierras, su trabajo y sus sueños antes de perder sus vidas. Alertan que en cada rincón debemos estar preparados. La bestia está al acecho. El 99% de los incendios forestales son causados por el hombre. El resto es cuento. Lucas Serino, han estudiado en la Bolsa de Cereales y lo acaban de presentar en esta charla de vinculación. ¿Cuál es la intención de siembra y cómo viene la campaña de granos gruesos para la provincia de Córdoba? ¿Qué es lo que han podido ver?
Bien, bueno, lo que estamos haciendo es la primera estimación de siembra para los cultivos estivales al mes de septiembre. Nos da una hectárea sembrada de soja de 3.950.000. De darse estas proyecciones estaríamos en la campaña con menor superficie en los últimos 11 años. Caso contrario, el maíz sería con 2.360.000 hectáreas el que tenga más superficie. Y en caso de sorgo son aproximadamente 100.000 hectáreas, que bueno, esta superficie se mantiene constante, viene disminuyendo año a año, porque los usos que se le da solamente es para rotación o para los animales. Ahora, hay un dato curioso porque mientras ustedes han analizado estos números, no parece haber variado esa proporción en la que el productor quería sembrar maíz, que tenía una toma de decisiones sin retenciones, ahora cuando nuevamente han aparecido. Exactamente, sí. Justo cayó al medio. Lo que nosotros pudimos ver es que el productor ya tenía comprado todo el paquete tecnológico para hacer maíz. Lo que puede pasar es cuánto va a invertir en tecnología, justamente en ese paquete tecnológico, ya sea fertilizantes, ya sea el híbrido de maíz que vaya a ser la elección, por lo cual en superficie aumentaría un 3,5%. Hay que ver cómo va a ser la intensidad de esa disminución del paquete tecnológico y dependiendo a qué departamento afecte, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo Río Cuarto, San Justo, Unión y Marcos Juárez, que son los departamentos con mayor superficie, abarcan el 55% del área de Córdoba. Si tenemos una fuerte disminución en el paquete tecnológico, los rendimientos van a ser más bajos y por ende la producción de Córdoba también. Bien. Aún así, han medido con una proporción interesante cuál es la cantidad de productores que han afirmado, en base a la consulta que ustedes realizan, los que van a invertir en tecnología, la cuestión de la fertilización y otras que se pueden observar, y los que han decidido que no. Exactamente, el 39% nos dijo que sí, puede llegar a bajar la tecnología, mientras que el 61% restante no. Esto no quiere decir que vaya a aumentar, sino que se va a mantener en términos similares de la campaña pasada. Bien. Bueno, te cambiamos de tema porque también has presentado una tecnología muy interesante que ahora ofrece la Bolsa de Cereales de Córdoba, una información tecnológica que le puede permitir al productor acceder de primera mano a todos los datos que ustedes están manejando. Exactamente, es una nueva forma de mostrar la información a través de mapas o gráficos dinámicos, en donde justamente el usuario puede elegir qué ver, qué cultivo ver, qué superficie, rendimiento, producción, cualquier variable, ya sea agronómica o económica, también filtrando por departamentos de la provincia de Córdoba, haciendo promedio simple entre varios departamentos. También tenemos toda la historia de la red de estaciones meteorológicas, que es información de 10 años para atrás, en donde va a estar almacenada en un mapa de puntos, cuánto va lloviendo semana a semana en la provincia, y a su vez también un mapa interactivo donde vamos a ver la historia de todas las precipitaciones en Córdoba. Y el nuevo producto también que estamos presentando hoy es la multimedia con los colaboradores Día. Nos van a mandar fotos durante todos los meses para seguir en vivo la evolución de todos los cultivos. En este caso va a ser los cultivos invernales, posteriormente van a ser los cultivos estivales, pero viendo también a través de un mapa con todas las zonas, y el usuario va a poder filtrar, va a poder hacer zoom a esa zona y ver cómo están los cultivos a través de una gran cantidad de fotos. Bien, esto está ya disponible en la web. ¿Cómo accede el productor? ¿Lo hace a través de la página de la Bolsa de Cereales? Exactamente, en la página de la Bolsa hay un apartado que va a ser, se llama BCCB AGIS, en donde ahí van a estar todos los tableros o los mapas interactivos, como nosotros los llamamos, y va a estar un link en donde van a tener todo esto que estaba contando acumulado en un solo link. CEFAR, compromiso con el campo. CEFAR, somos PLA, repuestos y servicios. CEFAR Riego, todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR PLA, CEFAR Riego. Vamos a la pausa con más agronoticias. Seguimos en instantes con más información para el sector productivo aquí en Mundo Agro. Existe una cooperativa manicera. El movimiento cooperativo de la zona, de la región, yo soy de Las Islatillas, un pueblito que está en el centro de la provincia de Córdoba, muy chiquito, que está a 25 kilómetros de Hernando. Y Hernando, la ciudad de Hernando, es capital nacional del maní. Allí hay una cooperativa que el 26 de octubre del año 2019 cumple 100 años.
la cooperativa La Vencedora. Pero en la zona, la cooperativa agrícola de Arroyo Cabral, que está en la localidad de Arroyo Cabral, y Cotagro, que es una cooperativa que está en General Cabrera, son productoras de maní, o sea, recetan maní, lo procesan al maní, exportan maní. La gran cantidad del maní industrializado va a exportación, ¿no? En la Argentina es uno de los pocos lugares donde se hace el maní que piden en Estados Unidos para acompañar la cerveza. ¿Qué producción hay anual? Más que Estados Unidos es Alemania el mercado nuestro. Y usted fíjese que el alemán consume 5 kilos de maní por cabeza por año. El argentino consumimos 200 gramos, nada. O sea, nosotros teníamos para crecer internamente muchísimo. La gran definición de esto que ocurre, que es tan preciado el maní argentino, es la calidad. China, India, son los grandes productores de maní del mundo, Estados Unidos, producen 80 millones, 90 millones de toneladas. La Argentina produce 1 millón, 1.200.000. Pero la calidad que tiene el maní argentino no existe en el mundo. Entonces, de ahí que nosotros tengamos esta posibilidad de transformarlo todo, y de ahí todo lo artesanal de hacer la cosecha de la manera más correcta, porque es todo comestible. O sea, te lo saca de su cascarita y lo come blanchado, tostado, saborizado, en todas las formas que sale el maní, pero es un comestible. Y nosotros ahí se ha encontrado una beta que ha hecho que en la provincia de Córdoba el 95% del maní se produce en Córdoba, y es una economía regional muy importante. ¿Cómo impactaron las medidas económicas que se han tomado últimamente en esta economía regional que básicamente exporta? Bueno, no le ha caído para nada en gracia a la industria este tema, y quizás si se hubiese convocado al sector y se le hubiera dicho que la necesidad, porque somos un país fundido, porque realmente tenemos una deuda muy grande, porque estamos muy comprometidos económicamente y porque el que nos presta plata quiere cobrar y quiere garantías, y quizás nosotros hayamos accedido de la misma manera que accedimos, con una bronca extraordinaria porque lo hicieron de una forma inconsulta. Acá hay una parte de la sociedad que está haciendo un esfuerzo muy grande. Hablemos de los jubilados, de los empleados de comercio, de los comerciantes chicos, de los jornaleros, gente de la sociedad que ante esta volatilidad de la economía está haciendo un esfuerzo muy grande. Y era lógico que el sector agropecuario también le pidieron un esfuerzo. No es lo mismo que te llamen y te digan, te guste o no te guste, vamos a hacer esto, que lo hagan sin consultarte. Bueno, eso es el desagrado que causó, ¿no? Maní da mucha mano de obra. Todo lo que se hace en las industrias, bueno, hay muchísima mano de obra porque es todo a picoteo, es todo a mano. Está muy industrializada también, ¿no? Genera mucho flete, transporte, genera mucho trabajo de contratistas, todo lo que es arrancado, trilla. Digamos, desde la siembra en adelante, el maní es todo contratado. Muy pocas las empresas que tienen maquinaria propia. Casi todas tienen, subcontratan eso. Y bueno, entonces es una fuente de trabajo muy grande. Y hoy se está... Usted vio cómo es esto. Nosotros en el país viene una crisis y nos reacomodamos. Perderemos, ganaremos, pero nos reacomodamos. El maní en este momento, la industria manicera, se está reacomodando. Y vamos a terminar siguiendo produciendo, sin duda. Habrá que... Lo que se hace en estos momentos es pisar la pelota. Quizás si hay un proyecto de expansión, de crecimiento, uno pisa la pelota y dice, bueno, voy a esperar un poquito para desarrollar esta parte que pensaba ampliar de la fábrica, y me tomaré un tiempo. Quizás eso ocurra, pero no hay duda que producir se va a seguir produciendo. Y
para la parte final del programa. Estamos en compañía de Pedro Pérez de Consignaciones Córdoba Sociedad Anónima, resultados del remate de Hacienda realizado en la Sociedad Rural de Jesús María. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Qué ha pasado con los precios del remate en el día de hoy? Mira, la verdad que un gran remate el de hoy, te diré exclusivamente con Haciendas Gordas, todo con destino a faena, dado porque hoy ha arrancado la campaña de vacunación de aftosa de todo lo que es menor. Hoy con 713 cabezas encerradas, diré que el consumo liviano, novillitos de 300 a 350 kilos, se vendieron con valores entre los 44, 50, 45 hasta casi 50 pesos, 48, 80 fue el máximo. Novillito arriba de los 400 kilos, novillo arriba de los 400 kilos, con valores entre los 44 a 47,80. La ternera vaquillona de 3 a 3,50, con valores entre los 46 y 44,80 hasta 48 pesos, 48,50. Y la vaca y los toros con valores muy similares, entre los 35 hasta los 41 pesos, 40, 41 pesos para la vaca y 40, 41, 20 el máximo para los toros. La verdad, un gran remate, bastante ágil, y bueno, como te decía recién, con 700 cabezas encerradas. Bien, Pedro, ¿ha habido subas en alguna categoría? Sí, te diré que firme, hoy la verdad que tenemos un muy buen consumo Hacienda Liviana, tenemos dos filas de novillitos entre 300 y 350, muy bueno, que por ahí destacó un poco los precios y por eso, bueno, los valores entre los 46 hasta los casi 50 pesos. Bueno, y recordamos que no ha habido invernada porque están siendo vacunados. Exactamente, hoy día 8 arrancaba la campaña de vacunación de aftosa para todo lo que ganó menor, por eso que no había nada haciendo invernada. Ya a partir del próximo lunes vamos a comenzar con algo invernada y para adelante normalizándose la situación. Pedro, esta semana hay un remate muy importante de la Universidad Católica y la Asociación Hereford. ¿De qué se trata? Exactamente, te cuento. Al final, por primera vez se hizo acá en Santa Julia, junto con la Universidad Nacional, la Universidad Católica de Córdoba, la primera prueba a pasto dada por la Asociación de Hereford. Todos toros criados a pasto en las mismas condiciones, con todos los análisis de fenotipo, genotipo y calidades reproductivas. Hoy digamos vamos a ver el producto de hace 7-8 meses que vienen con este tipo de preparación, con todas las admisiones y todas las juras que se hicieron dentro de Santa Julia y dentro de la asociación. Como resultado final, 40 toros vamos a vender este próximo miércoles 10 ahí en Santa Julia y unas 80 vaquillonas entre vacas y vaquillonas preñadas, Hereford también, con algunos toros San Ignacio de la Universidad Católica. Así que bueno, por primera vez, muy contento, con mucha expectativa sobre este remate. Se van a vender 40 toros Hereford, producto, como te decía recién, de esta prueba pasto, la prueba pastoril a pasto de la Asociación de Hereford. Bueno, ¿esto va a ser en el mismo campo de Santa Julia? En la misma universidad, en el campo de escuela, la Universidad Católica de Córdoba, en Santa Julia, Camino Viejo Montecristo, donde sabemos hacer los remates habituales de la universidad. Así, bueno, a partir de las 14 horas del remate, a mediodía, a partir de las 12, con un almuerzo dado por la gente de la universidad, los esperamos a todos, los que le hagan falta un buen toro Hereford, lo van a tener ahí. Bueno, y lo importante es que son toros de distintas cabañas de la región centro-oeste de la República. Exactamente, mira, si no me equivoco, debe haber entre 16 o entre 15 y 18 cabañas las que se van a vender, con productos o cabañas que venden un toro, hasta alguna cabaña que llegó con dos o tres toros ahora a la venta, así que, pero deben ser unas 15, entre 15 y 18 cabañas las que se venden. Hasta aquí estuvimos en el día de hoy con toda la información para el sector productivo. Recuerde usted que todos los contenidos de Mundo Agro pueden ser revisados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar y en todas nuestras redes sociales, desde Facebook, Twitter, Instagram, Mundo Agro CBA, para tener toda la información actualizada de lo que pasa en la provincia de Córdoba con respecto al campo. Nos encontramos en la próxima. Muchas gracias.